décimo congreso del MASI-PCP se va a realizar en Lao Caeñi, municipio Silvata, provincia Tiraque del departamento de Cochabamba. Las determinaciones asumidas por el ampliado del movimiento al socialismo en Cochabamba tienen respuesta en la ciudad de La Paz. Incluso cuestionan el lugar de realización de su próximo congreso. Una decisión que no creo que sea del agrado de todos los sectores que hacen al movimiento al socialismo y parece más una imposición que un mecanismo en el cual podamos todos nosotros ingresar a un debate sincero. Nosotros lo demostramos día a día que somos leales al instrumento político, al MAS-IPCP, a nuestro presidente de lo que es el MAS-IPCP, el hermano Evo Morales, haciendo gestión todos los días, trabajando por la población. El diputado Juan José Jáuregui señaló que la dirigencia no es legítima y que las organizaciones sociales tendrían la última palabra. Tenemos una dirigencia prorrogada y necesariamente tendríamos que volver a la génesis del movimiento al socialismo. Y la génesis del movimiento al socialismo son los sectores que dieron origen a esta organización política. El viceministro de Coordinación Gubernamental señaló que fueron excluidos por la dirección nacional vulnerando varios preceptos. Ahora que desde ya se nos ha vetado que podamos asistir los militantes en función de gobierno. En este contexto y ante la determinación que el MAS no está en el gobierno, recibieron la siguiente respuesta. Mira, yo le puedo dar una lista de todos los masistas que están en gobierno. Una lista. Desde Sacha Llorenti, Héctor Arce, no Héctor Arce el diputado, obviamente, Héctor Arce el que está en la OEA. ¿No es cierto? Está Tapia en la Argentina, Nardi Suso. Señalan que el gobierno del presidente Luis Arce Catacora cree en la unidad del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, y no seguirá el juego de la derecha que busca la división. Acá existe unidad monolítica en lo que se refiere a nuestra visión, a nuestra ideología, pero sí puede existir diversidad de ideas y eso es parte de la construcción democrática interna. Los dirigentes de las comunidades interculturales de Caranavi expresaron su apoyo al gobierno. De ninguna manera vamos a permitir algún manoseo de las mismas personas que han elegido a nuestros hermanos y hermanas que hoy son dirigentes también. Rechazan que el MAS de Evo Morales se haya convertido en opositor al gobierno de Arce, por lo que anticipan cambios en la directiva del instrumento político. No, porque no puede ser posible que una sola persona pueda seguir dirigiendo años tras años. Tiene que ser elegido democráticamente.